De valor, ahora mismo que me dijeron a mí que esta mujer lo que está es desafinando aquí, yo como fajado como un burro allá, y mira cómo está ella aquí con este arrabal haciendo y deshaciendo. Pues yo la voy a llamar a ella para que ella vea que a los hombres se respetan, que eso no se le hace a nadie, esa vagamunda, esa sinvergüenza. La voy a llamar a ver con qué descaro va a venir ella, esa, y lo estoy grabando para subirlo para las redes. Aló. ¿En qué tú estás, mi amor? En mi casa, acotada. ¿En tu casa, acotada? Sí, mi amorito. Yo salí, que ahora mismo que salí del trabajo. Ah, pero mira, mi amor, mira a ver si tú mañana sacas tiempo de poner este dinero, de pagar la casa, de pagar la luz, todo eso. Yo te dije a ti que yo te voy a resolver con todo eso, mami, pero y tú estás en la casa, ¿verdad? Ya, y ahí me estaban diciendo unos meneos raros, dije que tú dije que estás, dije como en unos coros raros tú. ¿Qué coro ni coro? No, yo no estoy con nadie, yo ni salgo. Mira, yo estoy en cuero, necesito ropa, necesito pagar esta casa, este es medio mío. Ah, ya no, pero yo tranquila, que yo estoy esperando que me den unos cheques ahí de unos baños que yo arreglé allá en el hotel, y yo te voy a poner algo bacano, pero yo lo que quiero que tú me digas a mí, Cornelia, que si es verdad esos rumores que andan de ti ahí, porque... No, no te lleve de la gente. Yo lo que tengo muchos problemas, yo ni salgo de mi casa. ¿Estás segura que...? Yo paro a cortar chateando. Está lloviendo demasiado para yo salir también. Ajá. Cornelia, pero mira, ¿y si yo te dijera que yo estoy aquí en San Juan, que yo te estoy grabando a ti? ¿Qué tú me dirías? ¿Grabándome a mí? Claro. ¿Y cómo, si tú estás lejos? Yo estoy lejos. ¿Cómo a que... dónde tú estás? Mira, vente. Mira, yo estoy aquí. Mira, por eso es que uno viene a agarrar y acaba con mujeres, ¿me entiendes? Por tu vaina, por tú estar con tu vagamundería, oíste. Tú me esperabas a mí mañana, era a mí aquí, ¿verdad? Tú me esperabas a mí, ¿verdad? Tú no me esperabas mañana a mí aquí. No, tú no estás haciendo nada. Tú, oye, lo que tú vas a hacer, tú lo que vas a tener que agarrar y coger todo tu disparate. No, que no te grabe. Lo que pasa es que ustedes, las mujeres, son una charlatana sin vergüenza, que es lo que les gusta también. Yo creo que estaba hablando, ese es mi primo. Oh, sí, primo. Oh, claro, primo, óyeme, tú lo que me recoges todo tu disparate y te me larga, óyeme, te me larga de mi casa, mi, que yo no voy a estar manteniendo ninguna charlatana y sin vergüenza como tú, ¿oíste? ¿Oíste? ¡Primo! Oye, Cornelia, te dije que te va. Oye, recoge, que ni nada, yo no tengo que nada que hablar contigo, oye, me recoge todo tu disparate y te me va de aquí. Y te me va de aquí de mi casa. Vagamunda, charlatana, oíste. Nada, no tengo nada que hablar contigo, oye, espero que... No. Yo veo las redes sociales lleno de locas aconsejando a las mujeres, pero yo no veo a nadie aconsejando a los hombres. Yo no veo a nadie diciéndole a los hombres con quién tiene que meterte, cómo darte cuenta que tienes una vagamunda en la casa. ¡Oye! ¡Que lo va! Llegó malo. Aquí no hay mucho que hablar, aquí no hay mucho que decir. Aquí tiene la voz tú y tú vas a aconsejar a este hombre. ¿Debe él perdonarle a su esposa por haberle encontrado en cotorra en la calle? ¿Debe él volver con su esposa porque no le encontró en una cama majando, dando mambo, berriando, ni voceando? Guay, dame maduro. No la encontró vendiendo el chiquito. Dame más por el chiquito. Diablo. Y todavía hay hombres que creen que en primo. Mira, bebé, este y un cohete. La mujer que me viene a mí dice: ay, mira, mi primo que lo quiere y que lo vamos a tu maldita madre. Tu maldita semilla zarosa, cuero viejo. Mire, los primos se exprimen y se sacan el jugo. Eso de que ese es mi primo, que yo lo quiero, que yo lo amo, mierda. Ay, ese es mi mejor amigo, dáselo para que tú veas que te lo... ¡Azarosa! ¡Diablo! ¿Qué dice el público? ¿Debe él perdonar a su mujer y volver con él? Bueno, yo no la vi en nada malo, yo la vi hablando, yo la vi en cotorra en la calle. Es común, pasó el primo en un motoconcho y ella se paró a hablar con él. No la vimos besándose, no la vimos haciendo nada malo. Así que yo opino que él debería volver con su mujer y perdonarla. Ella no estaba haciendo nada malo. Además, ese es el primo. ¡Ay, coño!
coño. Más bueno que así. ¿Qué dice el público? Él está confuso. Él volvió a la casa y tiene la casa con ella. ¿Me entiendes? Pero él quiere saber si él debe perdonarle y quedarse con ella. Yo opino que sí. Yo opino que sí, que sí, que sí. Que eso no es nada, hombre. Eso no es nada. Perdona a esa mujer y vuelve con ella. Es total, dime tú. Ay, Dios. Ay, gran poder de Dios. ¡Atención, hombres! Tips de cómo tú sabes que esa mujer es una vagamunda antes de tú mudarte con ella. Mujer que bebe con la pata abierta, a pico de botella y chupega de una juca, ahí no hay nada que buscar. Tú sabes que tú estás llevando una loca vieja para tu casa y una vagamunda. Mujeres que le gusta salir en tubi a la calle y caminar y rodar con esos vestiditos apretados y un tubi en el caco, es una sinvergüenza, no tiene vergüenza. La mujer que sale a la calle con un tubi en el caco, ahí no hay nada que buscar, es una vagamunda. Mujer que se respete. No se pone un maldito tubi para salir a la calle. Mujer que tiene muchos amigos. Mujer que tiene mucho primo, ahí no hay nada que buscar. Toditos se lo están pegando. Ay, no, aléjate de eso, aléjate de eso, Satanás. Y por último, y la más importante de todas, mujeres que anden metidas en las redes, chimeando, llevando vida. Mujeres que anden en las redes haciendo videitos. Ay, no hay nada que buscar, ay, no hay nada que buscar. Las mujeres que le dicen a otra, ay, qué sé yo qué, y ellas son más cuero que el diablo. Sácame del aire, sácame del aire. ¿Qué dice el público? ¿Debe él volver con su mujer? ¿Debe la mujer tener primo y eso no es nada? ¿Debe la mujer tener mejores amigos? Dice, mira, voy para casa de mi mejor amigo que se siente malito a hacerle una sopita. Ay, voy para Baní, voy para Barahona, voy para Ocoa, voy para Asua. Oye, me voy para el sur a ver a mi tía y a mis primos. Ay, baby, voy para el campo a visitarle a una tía, a visitarle a mi abuela. Cogiste la señal, de ahí para allá, sabes tú, palomo en lata. Sácame del aire, que la perdone. Yo voto que la perdone, que vuelva con ella. Y tú, ¿qué piensas tú? ¿Que vuelva o que la deje?